Lo que hay que tener en cuenta es siempre la comunicación con el niño. Mi nombre es Luisy Morel, soy profesional del área de fisioterapia. Este momento de vestido puede ser un momento esencial para favorecer también su movilidad. Realizar movimientos circulares, ¿sí? Amplios y en diagonal. Ahí aprovechar estos momentos del día para aumentar esa movilidad en el niño y siempre estableciendo el contacto y la comunicación.